Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Pues fíjense que el día de hoy les voy a enseñar a tejer un torerito muy padre porque mucha gente me está pidiendo que teja algo de calor porque ya pues vamos a entrar a verano, entonces ya quieren prepararse. Y les voy a presentar este, está muy bonito. Fíjense que ahora estando en Querétaro, conocí a una persona muy linda que se llama Marta. Y entonces ella nunca había tejido, se hizo un saco muy padre y luego me dijo que le quería hacer un torerito a su hermana para su vestido. Entonces entre ella y yo diseñamos esta prenda. Así que a ti, Martita, te mando un beso. Me da mucho, mucho gusto presentar este video con tu nombre porque se va a llamar Torerito Marta, ¿eh? Y espero que te haya quedado padrísimo porque ya fue nada más para que ella terminara. Pues vamos a ocupar para ese torerito 300 gramos de hilaza Flandes, miren, es una hilaza Flandes metálica, o pueden ocupar también río, y dos conitos, dos, de lentejuela metálico, y un gancho del número 4.5, ¿sí? Pues empezamos, amigas. Bueno, para iniciar este torerito, vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Antes quiero enseñarles, miren, esta lentejuelita la hay en naranjita, en verde, en rosa, se ve muy padre, vean. Me encantó porque van a ver qué padre queda el tejido, queda como si le pusiéramos chochitos. También me gustaría como para un vestidito, como para niña, así. Yo creo que quedaría padre para una chambrita, ¿no creen? No, no pica nada ni rasposa, como es tan chiquita, entonces sí, queda muy padre. Entonces vamos a empezar tejiendo, acuérdense, la primera cadena apretamos y vamos a hacer 100 cadenas. Acuérdense que no vamos a apretar, nuestro gancho va a ser así flojito, vean. Miren, ya tengo 100 cadenitas, ahora vamos a hacer dos más para subir y aquí cuenta 1, 2, 3 y aquí en la cuarta empiezan su primer macizo. Meten, sacan y van a tener 3, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Nuevamente lazada, metemos, acuérdense, nuestra cadenita tiene hoyito arriba y abajo. Meten, sacan, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. ¿Sí? Así nos vamos a seguir hasta tener nuestros 100 macizos. Al terminar sus 100 macizos, voltean su tejido, suben con 2 cadenas. Y entonces empiezan a tejer el mismo macizo, pero levantando el de abajo. Miren, así. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Y luego el que sigue lo van a tomar por abajo de su tejido. Fíjense, abajo de su tejido. Sacan 1, 2 y 2. Y el que sigue por arriba de su tejido. Fíjense bien porque aquí se me confunden mucho todos mis amigos que tejen este punto, es muy fácil. Uno es por abajo de tu tejido y el otro es por arriba de tu tejido, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta, amigos. Cuando terminen su vuelta, por arriba, por abajo, aquí nada más vamos a hacer en la orilla un macizo de 2 sacadas, ¿sí? Nuevamente, voltean su tejido, 2 cadenas, y el que está por arriba, ahora lo van a tomar por abajo. Miren, para que les quede tipo puntada de arroz que hacemos en aguja. Y el que está por abajo, lo van a tomar por arriba. ¿Sí? Y así se van a ir todas las vueltas, amigas. ¿Vean? Y en la otra vuelta también vamos a invertir hasta que tengan 6 vueltas. Hasta que tengan 6 vueltas, amigas, ¿sí? Miren, ya tengo mis 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ve muy bonito, vean mi tejido. Parece que tiene chochitos. Entonces ya la vuelta 7 van a hacer una cadenita. Yo aquí ya casi la acabo. Y su macizo, de la misma forma que estaban tejiendo abajo. Una cadenita y ahora por abajo. Y así se va. Esto es con el fin de que nos abra un poquito nuestro cuello y no nos quede apretado feo. ¿Sí? Entonces la vuelta 7 con cadenita y todas las demás normales.
Miren, cortamos ya nuestro hilo, aquí donde hicimos la cadenita y el macizo, y ahora vamos a trabajar de este lado. Amarren su hilo, suben tres cadenas, y aquí mismo vamos a hacer otro macizo. Este va a ser nuestro inicio. Ahora, tres cadenitas, y sobre este macizo, y tejemos tres macizos. Uno, dos. Uno, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Lazada y acá. Acuérdense, algunas partes le dicen bareto. Sacan dos y luego dos. Ya, dejamos un espacio y en el que sigue su macizo, tres cadenitas y otra vez sus tres macizos sobre este macizo. Acuérdense, macizo de tres sacadas. Dos y tres. Dejan un macizo y nuevamente acá. Hay aquí como que se me habían salido unos hilitos del otro, pero lo vamos a tapar. Ahí está, miren. Y así nos vamos a ir. Al final deben de tener 50 cuadritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la mitad de mi cuello, pónganle un marcador, acuérdense que es bien importante que tengan sus marcadores. Yo aquí a la mitad de mi tejido debo tener 50. Entonces aquí le voy a poner, ay, es que no lo tenía a la mano, perdón. Le voy a poner mi marcador. Hasta acá voy a tener 25, ¿sí? Y los otros 25 para acá. Entonces siempre vamos a ir dejando un espacio. Miren, yo ya terminé mi vuelta de cuadritos. Ya conté que fueran 50. A partir de aquí, de mi marcador para acá son 25 y de mi marcador para acá son 25, ¿sí? Ustedes lo van a ver muy holanudo, amigos, pero deben de dejarlo así porque acuérdense que de aquí vamos a separar nuestras mangas, espaldas y frentes. Entonces así lo van a ver holanudo, pero así lo van a dejar. ¿Sí? Para terminar su vuelta hacen un macizo final, voltean su tejido y suben con cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro y medio punto aquí arriba de este cuadrito. Ahora, seguimos tres cadenas y medio punto acá. Y otra vez tres cadenas y medio punto acá. Miren qué padre se ve el tejido, me encanta porque se ve todo lleno como de chochitos, vean. Entonces está precioso para ahora, para el verano. ¿Sí? Pues así vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar su vuelta, son dos cadenas y un macizo aquí en esta parte de acá. Debe de ser abajo del cuadrito para que nos vaya quedando bien la secuencia. Bueno, la tercera vuelta van a ser dos cadenas, macizo arriba del cuadrito, luego tres cadenas y nuevamente en este macizo tres macizos. Uno, dos y tres. Y luego acá nuevamente el otro macizo. ¿Ya vieron? Y así nos vamos a seguir. Una vuelta de cuadritos, una de cadenas. Una de cuadritos, una de cadenas. Bueno, yo tejí una, dos, tres, cuatro vueltas. Es para talla chica. Si quieren más talla más grande, deben hacer una o dos vueltas más. De todo lo que nos salió, hay que dividirlo a la mitad. Yo aquí ya tengo con mi marcador dividido a la mitad. Y luego a la cuarta parte. Miren, nos podemos ir así cuadrito por cuadrito hasta sacar la mitad. Ya saqué mi mitad, ahora voy a sacar mi cuarta parte. Aquí. Así, porque así no nos equivocamos. Luego contando nos llegamos a equivocar. Entonces mejor nos vamos así y me sobra uno.
Entonces saben que este 1 lo voy a recorrer para acá, lo voy a dejar para el frente para que me quede un poquito más grande en mi frente. Entonces esta sería mi cuarta parte. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí está el que regrese, vean. 12, la mitad serían 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y siempre vamos a tomar uno más. O sea, de la mitad de la cuarta parte, uno más hacia arriba, que esta es la que va a ser nuestra manga. Y aquí le ponemos otro marcador. Aquí está. Perdón, pero no lo tenía a la mano. Aquí está. Y del otro lado van a hacer lo mismo. ¿Sí? Van a dividir igual. Entonces ahorita vamos a tejer con nuestras cadenitas aquí y ya no nos vamos a ir a tejer a nuestra manga, sino de aquí nos pasamos para acá y nos vamos a ir así y ya nos vamos a seguir con la misma puntada, pero únicamente el cuerpo, sin tejer las mangas, ¿sí? Si está ya más grande, aquí donde yo voy a poner 3 cadenitas, pero ustedes pueden poner 6 o 9. Tienen que ser múltiplos de 3 para que puedan aumentar y les quede una talla más grande. Como ven, yo ya separé mi sisa. Miren, aquí ya uní con las cadenitas. Ya me quedó mi manga aparte. Esto es para talla chica, acuérdense. Es para más grande, hay que dar más vueltas y también poner más cadenitas aquí. Entonces ahora con esta puntada me voy a seguir tejiendo hasta lo larguito que yo desee, ¿sí? Entonces cadenitas, cuadrito, cadenita, cuadrito, hasta lo largo. Miren qué bonito quedó aquí el cuello. Aquí todavía le vamos a recoger un poquito por dentro y ponerle su orillita para un buen terminado. Esta amiguita Martita, ella lo quiso chiquito, lo quiso torerito porque lo quería para un vestido. Entonces le dije que nada más hiciera 3 vueltas y quiso ponerle un poquito aquí a su manga. Entonces vamos a hacerle un poquito más largo y les enseño cómo poner la manga y pues ya cada quien va a decidir qué largo ponerle. Antes de que sigan tejiendo, amigos, aquí en donde está la unión de la sisa, vamos a tejer así. Hacen su macizo, 3 cadenas, sus 3 macizos sobre esto. Ahorita me estoy yendo rápido porque ustedes ya saben hacer la puntada. Para que vean cómo le vamos a aumentar aquí un motivo para que ustedes hagan su línea de su saquito y no les quede como un tubo. Aquí en medio en las cadenitas vamos a poner un macizo para poder aumentar un cuadrito. Vean. 3 cadenitas y otra vez 3 macizos. Ay, luego se me atora mi lentejuelita. Pero miren qué bonito va quedando. Tienen que tejer con mucho cuidado porque si desbaratan les puede costar un poquito de trabajo. Entonces vamos a tejer con mucho cuidado, fíjense bien en las indicaciones para que no se equivoque. Entonces les va a quedar de esta forma, amiguitos, vean. Y en las cadenitas de las vueltas que van a ir en su cuerpo, en lugar de ponerle 3, le vamos a poner 4 cadenitas prendes, 4 cadenitas prendes, para que abra un poquito y dé la línea a nuestro saquito. ¿Sí? Ustedes ven, si ven que les quedó feo eso, entonces ustedes mejor siguen poniendo 3 cadenitas, pero podemos hacer la prueba con una media vuelta a ver qué tal nos queda y si no, pues ya la desbaratamos, ¿sale? Entonces le vamos a aumentar un motivo aquí en nuestra parte de acá de nuestra sisa y vamos a seguir tejiendo de esta forma. Tienen que tener que tejer flojito, amigos, porque luego me tejen muy apretado. Este macizo que va paradito va apretado, pero todo lo demás me lo tienen que hacer sumamente flojito para que se vea bonito su tejido, porque luego me hacen muy apretado. Miren, así que les queden flojitos sus macizos, porque acuérdense que nuestra hilaza es un poquito gruesa, para que nos queden bonitos. No, luego nos quedan unos cueritos muy chiquitos y nuestro saco se ve muy acartonado. Entonces así de esta forma vamos a tejer a lo largo que queramos. Miren, cuando terminen el largo que ustedes quieran,
Yo en este caso hice una, dos, tres, cuatro de cuadritos. Si quieren más largo lo pueden hacer. Yo ya no le puse cuatro cadenitas. Vi con el aumento que le hicimos aquí abajo de la sisa, vi que era suficiente. Entonces ahora vamos a empezar a hacer la orillita de acá, todo alrededor de nuestro cuello, hasta esta parte de aquí. Y la vamos a hacer con la misma puntada. Miren, vamos a subir tres cadenitas. Una, dos, tres y un macizo aquí mismo. Luego tres cadenas y acá. Acuérdense, vamos a trabajar con la misma puntada y vamos a tejer nuestros tres macizos. Dos y tres. Luego cargamos y nos vamos arriba del otro cuadrito. Vean, voy a arrimar mi tejido para que vean bien. No se van a subir arriba de las cadenitas, sino hasta el otro cuadrito. Ahí van a meter, hacen su macizo más apretadito. Luego tres cadenas y nuevamente. Y así se van a seguir todo hasta llegar a su cuello. Una, dos. Ay, se me zafó. Una, dos y tres. Y otra vez hasta acá. Miren cómo les va quedando. Al llegar al cuello, vamos a tejer aquí. Miren, les quería comentar esto, a mí cómo me quedó mi orilla. Antes de empezar esto. Tienen que contar que siempre lleven los mismos cuadritos. Antes de empezar esto, porque luego a veces es muy fácil que me aumenten o que me disminuyan, ¿sí? Entonces ya empezamos esto, llegamos hasta el cuello y aquí en el cuello vamos a hacer lo mismo. La misma puntada, todo alrededor de su saquito hasta llegar al otro frente. Aquí en el cuello tienen que ir calculando que no les quede jalado. Miren. Aquí, por ejemplo, esta es una vuelta de macizo y hasta la otra prendemos. Van dejando una. Aquí ya llegué hasta la parte de arriba de mi cuello, entonces vamos a hacer lo mismo. Dejamos uno, dos, vamos a contar así los palitos. Uno, dos, tres y aquí en el espacio de tres prendemos otra vez para hacer nuestro cuadrito. Miren, solita la puntada me dio vuelta. Entonces dejamos uno, dos, tres y aquí prendemos el otro. Tres y prendemos el otro. Pues ya terminé la vuelta, miren aquí. Entonces ya con sus tijeras cortan sus dos hilitos y hacen una cadenita y jala. Ahora les voy a enseñar a tejer la manga. Ya luego este hilito hay que rematarlo y meterlo entre el tejido. Miren, yo ya hice mi cuello, todo alrededor de mi cuello. Vean qué bonito quedó, todo alrededor de mi cuello. Ahorita les voy a enseñar a reducir un poquito el cuello para que no se les cuelgue de atrás. Pero primero vamos a hacer la manga. Es muy importante que contemos los cuadritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a aumentar uno aquí abajo. No les tiene que quedar su manga ni muy apretada ni muy flojita. Entonces tienen que calcular cuántos cuadritos les quedan para alrededor de su manga. Entonces yo lo que hago, amigas, que con la parte de abajo de su saco le mido alrededor del brazo a la persona que se lo estoy haciendo. O si es para mí, me mido yo. Y entonces ya veo cuántos cuadritos ocupo para que esos mismos cuadritos pongamos en nuestra manga. Y no nos vaya a quedar muy grande o muy chiquita. Vamos a amarrar aquí en medio. ¿Se acuerdan en donde hicimos nuestro motivo? Ahí vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a amarrar aquí nuestro hilo. Y entonces vamos a empezar a tejer nuestra vuelta de cadenitas. Son una, dos y tres cadenitas
y prenden arriba del cuadrito. Aquí en medio, como no había cuadrito, lo prendimos en el de la vuelta de abajo. Otra vez tres cadenitas y así toda la vuelta. Al llegar aquí a donde terminó su vuelta, más bien a donde la empezamos, ahí prendemos medio punto y nos va a quedar así. Ahora ya vamos a empezar a tejer los cuadritos. Acuérdense cómo empezábamos la vuelta. Eran tres cadenas y un macizo ahí mismo. Y sobre este, tres cadenitas. Y acuérdense que hacíamos sobre este tres macizos. Y así nos vamos a seguir en todos los cuadritos hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta de la manga, miren, yo ya tejí arriba de todos los cuadritos. Entonces aquí vamos a prender abajo de este para que lleve la secuencia. Miren cómo están prendidos debajo. Y nos subimos con un punto deslizado hasta la puntita de nuestro cuadrito para hacer la otra vuelta, que son tres cadenitas, un medio punto. Y así de esta forma vamos a tejer tres vueltas de cuadritos. Miren, amigos, para que no les quede muy colgadito su cuello, van a meter un hilo aquí nada más en la orilla de su cuello. Miren, yo le estoy haciendo de esta forma, o lo pueden meter con una aguja de caneva o con lo que ustedes quieran, y lo van jalando. Esto es con el fin de que no les quede colgadito atrás de su cuello. O sea, que les quede colgado ahí su cuello, porque como nos quedó un poquito grande, pero es que así, si no pierde la forma, si lo hacemos más chiquito, pierde la forma. Y ya luego aquí en las orillitas lo amarramos, lo ajustamos en estas partes de aquí de las orillas, de las dos partes de nuestro cuello, al tamaño que nosotros queramos. Quedó muy bonito. El último cordón que les dije que metiéramos era aquí en la primer vuelta de los macizos del cuello. Eso es para sostener, porque si no, luego en la parte de aquí atrás se les cuelga. Los pueden amarrar de cada lado y ponerle aquí un broche o hacer el cordón, el moñito, como ustedes quieran. Pero miren, vean qué bonito quedó, ¿sí? Pues yo las invito a todas a que lo hagan, amigas. Luego se me achicó pala. Una señora el otro día me dijo que ya estaba triste porque yo iba a entrar a la tercera edad y todo. Nada de eso, amiguitas, ¿sí? Están muy jóvenes. Acuérdense que la edad la lleva uno por adentro, o sea, del corazón. Se deben de sentir jóvenes, se deben de sentir bellas, bonitas y útiles. Por eso es muy importante, amigas, que tejan. Van a ver qué bonito. El tejido es lo más bonito que hay, porque miren, son ejercicios para que ustedes tengan su mente más ligera, para que sus problemas se desbaraten. Fíjense, una amiguita un día me contó, no me acuerdo bien, pero me decía, tejer grandes cadenas, desenvolver grandes problemas. Entonces, de veras, amigas, tejan, van a ver que les va a gustar, van a hacer cosas hermosas para ustedes, para regalar o para vender. Mucha gente me ha dicho que le ha ido muy bien vendiendo todas estas prendas que son fáciles. Entonces, también las invito a que lo hagan. Y también las quiero invitar, amigas, a Veracruz. Miren, yo voy a estar 26, 27 y 28 de febrero del 2015. Voy a estar en el World Trade Center. Allá vamos a tener todos los materiales. Voy a llevar mis tejidos, todas las cosas. Mucha gente piensa que vendemos el estambre únicamente para elaborar nuestra prenda. No, también están para venta, para que ustedes hagan los proyectos que ustedes quieran. Hay muchas cosas muy bonitas para que ustedes se lleven, ustedes los tejan. Va mucha gente que da clases en otro lado. Entonces yo las invito a que compren estambres, se lo lleven y se los vendan a sus alumnas y así puedan tener más ingresos, no nada más tejiendo, ¿sí? Pues allá las espero, a todas mis amigas las jarochas. Júntense con más amigas si ustedes viven más lejecitos de Veracruz. Alquilen un camión, una camioneta, váyanse todas juntas para que allá nos veamos. Yo las quiero ver, las quiero atender personalmente, las quiero apapachar, las quiero saludar. Me va a dar mucho gusto verlas, ¿sí? Pues allá nos vemos, no se les olvide, amigas, ¿eh? Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse y es muy importante que hagan sus comentarios y que compartan este video.
¿Sí? Pues nos vemos en la próxima y nos vemos en Veracruz. Bye, bye.